Bienvenida, bienvenido al día 21 de la meditación de los arcanos mayores. Estamos en las puertas hacia un nuevo reino. Todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora toma sentido realmente aquí. El juicio se abre ante nosotros, como una flor se abre ante el sol. Este reino es la resurrección a una nueva vida. Llegados aquí, empezamos a apreciar el trabajo bien hecho. Tenemos las herramientas y la voluntad para empezar cualquier cosa que nos propongamos. Tenemos el buen juicio y el discernimiento. Lo hemos llevado a otro nivel. Ahora tenemos la capacidad de influenciar al mundo, perdonar, despertar y dictaminar sobre procesos sin esfuerzo alguno, pues el esfuerzo está hecho y toca mantener conscientemente este escalón hasta dar el último paso. Aquí no debemos vacilar o hacer un juicio equivocado si no queremos bajar de nuevo. La pregunta es, ¿me creo merecedor de estas vistas? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esta respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba. Cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y la salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro al final para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Acepto con gratitud los regalos que abundantemente llegan a mi vida. Soy merecedor, merecedora. Acepto con gratitud los regalos que abundantemente llegan a mi vida. Soy merecedor, merecedora. Acepto con gratitud los regalos que abundantemente llegan a mi vida. Soy merecedor, merecedora. Ya podemos dejar de repetir el mantra. Traer la atención nuevamente al cuerpo y poco a poco tomar unas respiraciones lentas, profundas y serenas. Durante el transcurso del día vamos a recordar y apreciar la importancia de agradecer el llamado de la luz, pues sin ese llamado no habríamos llegado hasta aquí. Ahora que estamos, recordemos la generosidad que se nos ha brindado y que a partir de ahora podemos también compartir con los demás. El misterio de la vida se hace cada día más familiar y nos sentimos seguros. Creemos en nosotros porque hemos hecho nuestro trabajo, cosa que nos recuerda que seguiremos haciéndolo porque nos hace bien a todos. Disfrutemos.